there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Mirad, antes no había ni Dios aquí, ahora se ha puesto de moda esto, joder. Llegabas aquí y disfrutabas de la soledad. Y ahora pff, ha perdido la gracia esto. Ha perdido la gracia. Que está prohibido ir en coche, hay que ir en bici, hombre. Para mi gusto me gustaba esto más cuando no habían coches ni gente ni nada. Estaba este solitario. Sí, es que, joder. Menuda mierda. Menuda mierda. Me han urbanizado esto. Todavía hay excavadoras y todo, mirad ahí. Y han hecho ahí un mirador ahí arriba. Todo esto estaba era hierba, con mesas y tal, pero. Y ahora es como un parque, tío. Es que está todo lleno de coches. Ha perdido la gracia esto para mí. Yo venía aquí con la bici y no había ni Dios. Y ahora que está, esto es como ir al parque de una ciudad, macho, todo lleno de gente, tío. Por favor. También hay gente en las antenas. Carrillos. Carrillos. Madre mía, si aquí antes no subía ni Dios. Si aquí antes no subía ni Dios, tío, ¿qué hace tanto coche aquí? Joder, macho. Si esto era... Hay que subir en bici, hombre. Hay que subir en bici, hombre. En coche no tiene gracia. Ni caso me hace. Encima este se me ha puesto justo. Os juro que aquí no subía ni Dios, si acaso algún ciclista y tal, quizás algún senderista, pero esto en plan masivo con coches y coches aquí, esto con el COVID se ha desmadrado, tío. Mirad, al pie de las antenas, cuidado, que yo creía que aquí ya no vendría nadie por pereza y tal, pero nada, dejan el coche ahí, andan un poquito por aquí y ya están. Oh, este sitio yo digo, no habrá nadie, pues sí, sí que hay gente, sí.
Hostia, sin mascarilla todo, madre mía. Encima jóvenes. A dejarme un poco. Venga. Sin mascarilla iban ahí 6 o 7 personas. Ah, como está los aire libre, ¿no? No pasa nada, ¿no? He venido a estar aquí solo y se me ha truncado todo, tío. Pero se me quedó en mi casa. No sé si aún quedan 2 personas ahí arriba. Yo no sé por qué se las dan aquí de senderistas y dejan el coche ahí al lado. Era más gente. Todo el mundo. A ver si abren las fronteras y se van todos a tomar por saco de vacaciones por ahí, tío. Y puedo disfrutar de mis sitios en solitario. Arriba de Vigo, fondo del Puente Grande, y aquí la arriba de Pontevedra con el atardecer. Y aquí gente dando por saco, haciendo la foto selfie, y luego para el coche que está ahí al lado. Y nada, aquí estamos, bueno, se ha ido la gente. Y aquí estamos, bueno, se ha ido la gente por fin. Voy a disfrutar un poquito de paz aquí, tranquilidad, porque yo venía a eso. De aquí solía venir a última hora a ver los atardeceres y me encontraba algún ciclista, igual alguien pues, haciendo senderismo, algún curioso. Pero masificado ahora, tío, es que así ya se pierde, porque si estar aquí para estar tranquilo y solo, yo quiero estar solo y tranquilo. Y está un montón de gente para arriba y para abajo aquí sin mascarilla ni nada. Ahora con lo del virus y tal, pues... Madre mía. Bueno. Menudas vistas de Pontevedra, tú. Y de la ría, de Combarro allá enfrente. Pollo, donde estuvimos ayer el otro día en otro reportaje de las cascadas. Marín, ahí arriba, el mirador del Banco Pastoriza. Maravilloso. Bueno, vamos para casa, se hace de noche. ¡Yupa! Y ahí la ría de Vigo. Ahí está la ría de Vigo, allá abajo. Vigo al fondo, la ciudad. Y nada, vamos para casa. Que hay que subir en bici. Que hay que subir en bici, hombre. La gente está plegando por todos lados.